Hermano Macauli, usted tiene ya muchos años por acá. ¿Qué opinión tiene del futuro de la Amazonía en sí? ¿Es sustentable? Nosotros por lo general pensamos que la Amazonía es algo que nunca se va a acabar, pero los entendidos nos dicen que no es así, que la Amazonía corre grave peligro, es muy frágil. ¿Qué opina usted? Totalmente, estamos en una situación crítica, creo. Solamente basta mirar acá lo que pasa en nuestro bosque cuando tú lo mantienes el verde y mantienes en pie el ecosistema, hay frescura, es verde. Si voltea un poquito y mira hacia la parte que se hemos descubierta, ya está, es desierto. Y esta es la realidad, la fragilidad del ecosistema. Y tenemos tremendo amenaza actualmente de la nueva ley forestal que va a ofrecer en concesiones lotes de 40.000 hectáreas sin límite de la cantidad de lotes que pudiera tener los grandes intereses económicos que quieren trabajar, por ejemplo, biocombustibles, quieren tener palmas de tierra, monocultivos. Y esta es una amenaza inminente que la sociedad civil ha permitido por nuestra flojera, por nuestra falta de interés. Así que la Amazonía está en grave riesgo por el apetito tremendo de las naciones extranjeras, China, India, los Estados Unidos, Japón, otros países que necesitan minerales, necesitan petróleo, necesitan otros elementos que tenemos, incluyendo el agua. Alemania, recién ministro de Defensa, ha declarado los minerales que necesitan para la industria de Alemania son de asunto de defensa nacional. La lógica de esto es que si fuera necesario, Alemania tendría que utilizar todos sus armamentos o su diplomacia, lo que sea, o la guerra económica para conseguir lo que quieren, sus minerales. Esta debe ser la misma lógica de China. Entonces, estamos realmente bajo una amenaza y la complicidad del gobierno nacional y del gobierno regional acá mantiene las cosas como si todo fuera normal. Y no es nada normal. Uh-huh. Con ese panorama, ¿cómo podemos contribuir nosotros individualmente a que esto mejore? Yo creo que es educación, pero educación en el espíritu. Es trabajar realmente el tema de espíritu, de resistencia, de ciudadanía. Tener una ciudadanía de gente bien informado, bien animado, reconociendo su valor como personas, como comunidades, que tienen igual importancia de los grandes poderes. Esto sí pudiera proteger la Amazonía. Yo creo que estamos frente a un doble ataque. Uno contra el ecosistema y el otro contra las comunidades que viven dentro del ecosistema. Uh-huh. Muy bien, gracias, hermano.